Buenos días, ahora les voy a mostrar cómo preparar una rica salsa de papas en molcajete. Mi abuelita me enseñó a hacer este rico platillo natural. Primero le molí unos 5 o 6 chiles arbolitos tostados en el comal. Los lavé, los acomodé la chismolera o salsera y le agregué 5 dientes de ajo. Enseguida, ya que estuvo bien molido el chilito, le agregué las papas que les estoy mostrando acá. Estas papas las serví, son criollas igual de campo. Tenemos un terrenito y allá las cultivamos. Las cocí en una olla que está acá. Miren, acá está en el fogón de esa olla, las acabo de sacar. Creo que todavía están unas dos, a ver. Sí, encontré todavía dos. Miren, acá están, miren. Estas se le quita la cáscara, se pelan bien, miren. Esta ya está pelada casi, casi. La meto al plato y enseguida le sigo agregando más papas a la chismolera y seguir moliendo. Miren qué rico está quedando. Le puse sal al gusto, todo al gusto. Y ya con el chilito hizo muy buena combinación. Mi abuelita me enseñó a hacer este rico platillo. Si les está gustando, acompáñenme hasta el final. Yo los invito a que me den un like. Y voy a saborear cómo va quedando mi salsa de papas. A ver. Delicioso. Hasta me estoy acordando de aquellos tiempos cuando yo era muy niña. Estamos hablando de ya muchos ayeres allá en el pueblo. Una olla de atole blanco que preparaba mi abuelita de maíz. Y esta salsa. Y esta salsa. No, hombre. Bueno, yo los invito a que me acompañen todos los días. Y les deseo muy bonita tarde. Hasta la próxima.